déjame ver qué me gusta. Nunca me han hecho esa pregunta, ¿qué me gusta a mí? No, la playa no me gusta, yo no voy a la playa, una montaña. Montaña, listo. ¿Cómo llama tu papá? Ah, bueno, mi papá se llamaba Jovino del Rosario Jiménez Rojas. Entonces, ¿cómo lo ponemos? ¿Rosario? Rosario, Rosario, si nadie usaba el nombre Jovino, Rosario Jiménez Rojas. ¿Ya murió? Él murió, se supone que cuando yo tenía 4 años. Y digo se supone porque yo no tengo recuerdos de mi pasado. Listo. ¿Cómo llama tu mamá? Bertilia Robles Torres. ¿Vive? Sí, señor. ¿Tú con quién vives? Con mi esposo y mi hijo chiquito. ¿Cómo llama tu esposo sin apellido? Carlos. ¿Cómo se llama tu hijo? Es colombiano, por cierto. Mi hijo, el pequeño, tengo 3 hijos. El menor se llama Jatniel. ¿Cómo lo escribo? Jack. Jack con T, es J-A-T-N-I-E-L. Jatniel. Mi hijo del medio se llama Joseph y el mayor se llama Javier. Listo. Listo. ¿Tú qué estás dispuesta a cambiar hoy? Todo. ¿Tienes miedos, tristezas, rabias, enojos? Tenía, pero ya no. Lo que tengo es dudas. Dudas. Dudo, luego existo, dijo el filósofo. Señor. Dudas. Yo, ¿cómo le digo? Yo siempre he sentido que yo no soy parte de la familia. Yo nunca me he sentido parte de su familia. Tengo 5 años en este país. Fui una vez nada más porque tenía a mis hijos allá, los recogí, me los traje y no volví nunca. Yo no tengo relación con mi mamá. Hace muchísimos años perdí la relación con mi mamá. Yo no le hablo desde que me casé con mi negro porque ella no quiere los negros. Y... no sé, yo siempre he sentido como que ella no es mi mamá. Mi mamá siempre ha tenido preferencias. Desde que yo tengo uso de razón, yo me acuerdo que siempre ha tenido preferencias por unos hijos más, y por los varones más que por las mujeres, pero por unos hijos más que por otros. Y no sé, yo no tengo como amor de hermanos, como que a mí me hagan falta mis hermanos, mi familia, no, para nada. Solo hay un hermano que vive aquí también, que es el hermano con el que yo siempre me llevaba muy bien, yo lo quería mucho, pero hace 10 años perdimos relación también. Y yo lo quiero a él, pero él a mí no me quiere. Una vez una persona me dijo, y no lo conocía a él ni nada, lo vio a él entrar a la oficina donde yo estaba, y me dijo, tenga cuidado con esa persona, porque esa persona vino a esta vida a hacerle daño a usted, porque en una vida pasada usted le hizo daño. Y yo me quedé así como, pero, ¿me entiende? No sé. Listo. ¿Y usted qué está dispuesta a cambiar hoy? Personal mío. Sí, lo que usted quiera que yo le ayude. Ok. Número 1, yo necesito, como le digo, yo soy muy, yo tengo muy buen carácter, yo no soy enojona ni nada de eso, pero a veces como que yo espero como que el tiempo me coja, o sea, si yo tengo un trabajo que hacerlo, lo voy dejando y lo voy dejando, pero no porque no lo voy a hacer, sí lo hago, pero yo siento que con presión yo funciono mejor. Entonces, listo, entonces le pongo bastante presión hoy. Hoy le pongo bastante para que funcione bien. Entendido. Cuando yo tengo presión encima, como que yo funciono mejor. Por ejemplo, en la universidad, tengo trabajos por hacer, pero se vence el domingo. Entonces empiezo a hacer el domingo. Y siempre me salen bien. Ah, bueno, entonces no cambiemos eso. Mi abuelo decía, lo que está bien, déjalo así bien. Ok. Tengo un problema con el sobrepeso. Tengo un problema con el sobrepeso y de verdad no encuentro la razón física para tener tanto sobrepeso, porque ya los doctores me han dado pastillas, me han puesto en tratamientos, me chequean lo que yo me como y no tiene nada que ver con eso. Una doctora piensa que fue por un impacto que yo tuve hace casi 5 años, va a ser 5 años en agosto, yo estuve en el borde de la muerte y me tuvieron que poner mucho medicamento, mucho antibiótico, mucha radiación, porque me hicieron muchos CT scans, mucha radiación. Entonces ella piensa que eso tiene mi cuerpo como intoxicado y que por eso yo no bajo peso. Yo pienso que puede haber... ¿Y a tu negro le gusta así? Yo ahora tú le echo la culpa a él, yo digo que él me engorda porque a él le gustan las gordas. Ah, ahí está, a su negro le gusta así. Y su esposa anterior, él era viudo antes de casarse conmigo, su esposa anterior era muy gorda. Ah, él quiere tener algo para agarrar. Eso es lo que él dice, pero después de que me casé con él empezó a... Entonces, ¿cómo la vamos a cambiar? Para que después yo no me aguante a Carlos diciendo, usted me la puso como yo no quería. A mí me gustaba así como estaba. Vuélvamela a poner... porque ahora ella está diciendo que estoy muy gorda, que necesito bajar de peso por salud. Él me quiere culoncita, pero sin estas llantas. Ok, de atrás nada, pero de adelante hay que quitarlo todo. Ah, bueno, entonces le dejo los culos como los tiene y le quito lo de adelante. Eso va a quedar muy raro, pero si usted me dice que así, así. No, por salud necesito bajar de peso y de verdad los doctores no encuentran la razón por la cual yo subo de peso. Listo. Otra cosa, yo no tengo... Eso fue algo, digamos... Un impacto en mi vida, pero no porque yo, digamos, sea una persona enferma ni nada. Se me reventó el apéndice y en el hospital no me lo detectaron, me mandaron para la casa y yo estuve 3 días y se me hizo una peritonitis y estuve cerca de morirme. Claro. Pero digamos, yo no tengo presión alta, yo no tengo diabetes, yo no tengo colesterol, yo no tengo nada. Mi salud de quinceañera. Listo. Entonces vamos a ver qué logramos hacer, que el negro no se enoje conmigo. No te preocupes, el negro no se va a enojar contigo. Ok, quiero saber qué pasa con mi hijo mayor. Después de esa experiencia que yo tuve en el hospital, él se fue alejando, digamos, él no vive con nosotros, pero se alejó al extremo de que perdió contacto con mi otro hijo, el hijo de en medio, que ellos eran los hermanos de siempre, porque son los hermanos, digamos, mayores, y luego está el niño, que el niño lo que tiene son 9 años, y el niño de él era la adoración, el niño chiquito era la adoración, y él nunca más volvió a ver a mi niño chiquito. Entonces él no tiene relación prácticamente con el hermano menor. Siempre que lo llamo me da evasivas, me da excusas, nunca tiene tiempo para vernos. Yo tengo ya como 2 años que no lo veo en persona. Entonces, ¿y vive también ahí en Carolina? Sí, él vive en Carolina, pero yo no entiendo qué le pasó a él, qué fue lo que sucedió. Yo muchas veces le he dicho, papi, si yo hice algo que le molestó a usted, hablemoslo, dígame qué pasó, pero él no se abre, no me dice nada. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más quiero cambiar? La rabia que le tengo a mi papá. Yeah. Yo siempre he tenido un rayo a mi papá por haberse muerto. Ay, ¿qué culpa tiene? No, yo... ¿Cómo te explico? Yo no sabía que yo le tenía rabia hasta que estuve en el hospital en ese momento. Y me di cuenta que yo le tenía rabia, porque cuando el doctor me dijo que yo me iba a morir, yo me volví y le dije, no se preocupe, que yo no me voy a morir, porque yo no lo voy a hacer a mi hijo de 5 años lo que mi papá me hizo a mí. Ese día me di cuenta yo que yo le tenía rabia al Señor. Pero yo a él ni siquiera lo conocí. Imagínese. Porque yo tenía 4 años cuando él murió, yo no tengo recuerdos. Yo no tengo recuerdos de mi niñez. Listo. Algo sucedió que yo no tengo recuerdos de... Tal vez antes de los 12 años yo no tengo recuerdos de nada. No, sí los tienen, lo que pasa que están guardados, tan profundos. Exactamente, pero se supone que cuando una persona guarda los recuerdos de esa manera, los bloquea, es porque algo pasó traumático que está haciendo que eso se bloquee. Listo, vamos a ver qué encontramos. ¿Qué más vas a...? No... a mí me gustan mucho los idiomas, me encantan los idiomas y me encanta el italiano y me encanta, pero con el inglés tengo problemitas con la pronunciación. Yo sé que uno como hispano, pues la pronunciación, ¿me entiende? Pero a veces yo tengo la pronunciación un poquito más pesada y tengo que trabajar mucho porque como yo doy clases constantemente, yo tengo que estar practicando fuera de la escuela en mi casa, las palabras y todo para poder hablarle bien a los niños y todo, y eso me da mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero a mí me gustan mucho los idiomas. Ah, y le da muchísimo trabajo. ¿Cuánta gente está por ahí dando vueltas sin trabajo? Pero muchísimo trabajo, me refiero horas extras de trabajo aquí en mi casa, ¿ok? Que no me paga mi trabajo. Ajá, ¿cuánta gente trabajando part-time? Sí, ¿verdad? ¿Y qué más quiero saber? Oh, yo tengo un problemita. A mí me gusta muchísimo cantar, pero mi esposo dice que yo canto muy feo, que yo no tengo ritmo, ni para cantar ni para bailar. Y yo sí tengo un recuerdo de cuando estaba como en 4º o 5º año en la escuela, es el único recuerdo que yo tengo, que siempre me escogían para que yo cantara porque se supone que yo era la que cantaba más lindo. Pero me ponían a cantar una canción que no me gustaba, porque era una canción de un niño, de una niña huérfana. Imagínate. Entonces yo sí me acuerdo que me ponían a cantar y el maestro decía que yo cantaba muy lindo, pero me ponían esa canción, a mí la canción no me gustaba. Y ahora yo quiero cantar, pero mi esposo dice que no, que yo no tengo... Y es que él sabe mucho de música, él sabe mucho de... ¿Sí? Pues él sí tiene mucho ritmo y él toca las congas y esto y el otro. No, él es muy bueno para tocar las congas y por eso es que tú le gustas tanto. Pero eso no quiere decir que sepa de música. Una pregunta, don Aurelio, ¿usted graba la sesión? Sí, tú quedas con el video al final. Ok, perfecto. Al final tú lo puedes descargar, yo te diré cómo. Ok, perfecto. Para que le muestre al negro donde usted dice que él toca muy bien las congas. No, mi colombianito es muy especial, él es muy lindo, es colombiano también. Es ¿de dónde es? Él creció en Buenaventura, pero nació en Palmira. Y yo me lo encontré aquí. Ah, bueno. Pura vida. Sí, señor. Como dicen ustedes allá en Costa Rica. Bueno, sí, allá en Costa Rica, yo tengo muchos años aquí y yo esos dichos no los tengo. Ah, no, ya a usted se le olvidaron los dichos de Costa Rica. Los sé más yo que viajo recientemente, que viajo con alguna frecuencia. Sí, bueno, sí, señor. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Pues yo creo que La única que me pudo haber querido, que yo sentía como que me quería, era mi abuelita. ¿Cómo se llama? Manuela. Listo. Porque después de ahí, no recuerdo. Recientemente se murió una amiga mía aquí, que me dolió mucho, que se murió el año pasado. ¿Cómo llama? Se llama Mira. Listo. ¿Manuela es la mamá de quién? De mi mamá. Listo. Entonces vamos a comenzar. Voy a hacer un corte en el video. Ok. Una cosita antes de que corten el video. Quiero entender por qué en mi familia hay tanto conflicto. Mi familia, ellos allá, ¿verdad? Porque yo... No, espere un momentico, yo empiezo a grabar. Espere, que yo ya había dicho... ¡Pum! ¡Stop video! No, espere, pongámoslo otra vez a grabar. Espere, yo lo pongo a grabar otra vez. Yo te digo, cuando ahí sale un mensaje diciendo Aurelio está grabando. Ya casi. Bueno, estamos grabando ya la segunda parte. ¿Qué decías? Ah, que quiero entender por qué mi familia es tan conflictiva, ellos allá, porque yo aquí, yo soy aparte de todo el mundo, entonces yo no tengo problemas con nadie, pero ellos son muy conflictivos y el conflicto viene desde atrás, porque cuando mi abuelita murió, todas mis tías se separaron, eso fue un desorden, todo el mundo se guindó el pelo, se pelearon por una herencia, y mi familia, digamos, los hijos de mi mamá, todos, es una cosa, es como que no hay amor. Es un conflicto todo el tiempo. Y yo no entiendo por qué. ¿Y para qué quiere entender si usted no se piensa acercar a ellos nunca? ¿Qué gana con entender? Entender porque yo siempre me he sentido aparte, porque yo siempre me he sentido como que a mí no me han querido. Yo siempre he sospechado como que yo no soy de esa familia. ¿Y usted los ha querido? Pues sí, yo quiero mis hermanos y me gustaría... Pues no. Si los ha querido, ¿por qué no los llama? Porque cuando a ti te dicen que no quieren tener ninguna relación contigo, que no quieren que tú los molestes, que no quieren que tú les hables, para mí, yo soy respetuosa y yo digo, ok, si usted, yo lo puedo querer mucho a usted, pero si usted no quiere que yo forme parte de su vida, yo le digo, ¿sabe qué? Hasta luego, siga su vida, y porque lo quiero mucho, lo dejo. Bueno, así soy yo. Entonces vamos a comenzar, así es usted, eso es su personalidad. Y hoy no vamos a cambiar su personalidad, sino cositas que la perturban y la afectan. Bueno, entonces cierra los ojos, ponte cómoda que vamos a comenzar. Ok. Bueno, entonces cierra los ojos. Ok. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio, probatorio, de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde 1 hasta 5, piensa, recuerda o imagina ese momento de tu vida. Si era de día o de noche, si estaba sola o con alguien. Y al llegar a 5, quiero que me digas eso que imaginas o recuerdas. 1, siéntelo. 2, si era de día o de noche. 3. Lo que estaba sucediendo. Sucédelo. 4. Si estaba sola o con alguien. 5. No recuerdo nada. Muy bien. No se me viene a la mente nada. Mientras encuentras algo, háblame de un momento triste, porque todos tenemos momentos tristes, ¿o usted no? ¿Momentos tristes? No lo recuerdo. Bueno, qué bueno que no hay momentos tristes. El presente, no, sí tiene que haber, pero... Yo pienso lo mismo, pero si no encuentras, es porque no valían la pena. ¿Un momento triste de cualquier época de la vida? Cualquier época, porque es un momento triste que está en tu vida, está en tus recuerdos. Pues cuando murió mi abuelita. Y si no encuentras un momento triste, entonces mientras tanto me hablas de un momento de enojo, de rabia. Un momento de enojo y rabia. Un momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo misma. Hace muchísimos años, yo estaba muy joven. Después de que tuve mi segundo hijo, y yo me hice unos abortos. Y después de eso, yo me sentí muy mal conmigo misma, me sentí, no sé, como que no, muy mala persona por lo que hice, avergonzada. Yo creo que eso es la vez que yo me he sentido de verdad como que no merezco ni vivir. Vamos a ese momento y vamos a contactar con uno de los espíritus, con uno de los bebés, para ver si te perdonó por haberle quitado la vida. Contáctalo y pregúntale mentalmente, telepáticamente, intuitivamente, si va a ser niño o niña. Y la respuesta llega a tu mente. y te va a mostrar cómo llega la respuesta. Te voy a hacer algunas preguntas y me respondes con la mente. Ok. No me respondas con la boca. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Así de vieja piensas que eres, que dices hace muchísimos años sucedió algo. Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí. Exacto. Así es como el bebé te va a responder, en tu mente. Pregúntale si va a ser niño o niña. Yo le voy a preguntar y la respuesta llega a tu mente. Bebé, ¿ibas a ser niña o niño? Niña. ¿Cómo te hubieras querido llamar? Aurora. Aurora. Aurorita, ¿perdonaste a tu mamá por ese error que cometió? Sí. Díselo, para que ella esté tranquila. Mami, yo te perdono. Aurorita, ¿tienes otro hermanito por ahí contigo? Sí. Pasa lo que le quiero preguntar lo mismo. Bebé, ¿ibas a ser niño o niña? Niña. ¿Cómo te hubieras querido llamar? Eduardo. ¿Perdonaste a tu mami? Sí. Díselo, para que ella también esté tranquila. Mami, yo te perdoné. ¿Hay algún otro hermanito de ustedes por ahí? Sí. Pásalo. Bebé, ¿tú ibas a ser niño o niña? Niña. ¿Cómo te hubieras querido llamar? Francisco. ¿Perdonas a tu mami? Sí. Dile que la perdonas. Mami, te perdono. ¿Hay algún otro hermanito por ahí? No. Bueno, le hago una pregunta a ustedes tres. ¿Su mami es fea o es linda? Linda. Díganselo. ¿Y es inteligente o es tonta? Muy inteligente. No, ahí sí no estamos de acuerdo. Ahí sí se equivocaron los tres. Muy inteligente y no los quiso tener a ustedes tres. Se perdió semejante regalo. No, no, no. Muy bonita, sí estamos de acuerdo. Inteligente para algunas cosas y bobita para otras. O sea que ahí no estamos de acuerdo. No podía. Ah, no podía. ¿Me explican por qué no podía? Era pobre. Ah, fue que ya no me dijo. Yo pensé que eso era recientemente. Y yo veo que fue en los comienzos cuando ella era pobre. Entonces no he dicho nada. Entonces retiro lo que dije, si es inteligente. ¿Qué otras cualidades tiene su mami, además de inteligente y muy bonita? Trabajadora. Trabajadora. Educada. Educada. pues su mami quiere hacer hoy unos cambios en su vida para disfrutar los 38 años de vida que le faltan. Y ustedes me van a ayudar con eso. La mami quiere saber por qué su hermano Javier se ha alejado, se ha apartado de la casa. No sabemos. ¿Qué consejo le dan ustedes a la mami con respecto a Javier? Que lo cuide. ¿Que lo busque también o no? Que le dé tiempo. Listo. Dale tiempo. Punto siguiente. Tenía rabia con mi papá, o sea, con su abuelito. Yo pregunto, ¿el abuelito está por ahí con ustedes? No. ¿Lo pueden buscar en la luz a ver si lo encuentran para que la mami lo salude? No. Entonces, ¿qué le aconsejan ustedes a la mami? Porque ella le tiene rabia al abuelito. Vea, ya encontré la solución. Ya la encontré. Mire qué interesante. Ella le quitó la vida a ustedes tres y ustedes la perdonaron, sin condiciones. El universo le quitó la vida al abuelito y la mami quedó disque enojada con el abuelito. ¿Cómo les parece eso? Y ustedes, que sí tenían razón para estar enojados, perdonaron. Entonces me hacen favor y convencen a la mami de que perdone. ¿Eso está mal? Claro que sí está mal. Tienes que perdonarlo. Deyanira, es una orden de tus hijos que perdones al abuelito. ¿Cómo dices tú que no lo perdonas si tus hijos te perdonaron? Pero ¿cómo hago si yo no lo conozco? Mire, cuando Jesús estaba en la cruz, a punto de expirar, alzó la mirada al cielo y dijo: Padre, perdona a todos esos zumbambicos porque no saben lo que hacen. Él hizo un perdón global. Porque yo podría preguntar lo mismo. Si no lo conoces, entonces ¿por qué lo odias? No es lo mismo. Porque me dejó. Sí. ¿Y él te dejó de gusto o fue que el universo lo llamó? Yo no sé. Entonces, si no sabes, ¿por qué prejuzgas? ¿Por qué precondenas? ¿Por qué haces prejuicio? Porque me hizo falta. Ah, eso sí es distinto. Una cosa es que te haga falta y otra cosa es que tú llenes la falta con rabia, con rencor, pudiéndola llenar con amor. Mi vida hubiera sido diferente. Bueno, bebés, yo ya les ayudé en mucha parte. Hagan ustedes lo que falta, el resto, que la mami perdone. Mami, tienes que perdonar. Ay, no, perdón. Perdona porque no me duela más. Listo, eso sí es bonito. Entonces, bebés, retírenle a la mami el dolor. Ya dijo que perdona. Vea, con 3 abrazos, uno de cada uno de ustedes, psicoespirituales, ese dolor sana en la mami. 3 abrazos, uno cada uno. Te quiero. Punto siguiente. Tenía sobrepeso. Pues la mami quiere perder peso a partir de hoy, un poquito. Tampoco es que sea mucho porque el negro necesita tener allá su gordita. Entonces, ¿cómo van a hacer? ¿Cómo le ayudan a la mami? No sé. ¿La mami come muchos dulces? No. No. La mami está guardando algunas emociones que no las procesa. Se las traga. Ah, entonces por ahí es la cosa. Está tragando y tragando y tragando y no procesa, no saca. ¿Y qué emociones guarda la mami? La familia. La familia. Bueno, así como la convencieron del perdón, miren a ver cómo la convencen de que se acerque un poquito a la familia. La familia es mala. Ellos no la quieren. Entonces, ¿cómo le retiramos a la mami esas emociones que está tragando y la están engordando? Que no haga caso. Entonces, hagan eso ustedes. A palabras necias, oídos sordos. Ojos que no ven, corazón que no siente. Que se olvide. Entonces, ¿se encargan ustedes de eso? Sí. Listo. Mientras tanto yo tomo jugo. Orange juice. ¿Listo? Sí. Punto siguiente. La mami quiere pronunciar el inglés como si fuera nacida en Londres. Alumna de Shakespeare. Es italiano que nació en Messina y viajó a Inglaterra a enseñarles inglés a esos londinenses. Así pues que van a ver cómo le traban la lengua a la mami para que ella pronuncie como quiere. What is your name? Where are you from? Are you happy? Yes, I am from Costa Rica. I'm living here time ago. Quítele a la mami ese temor a hablar, a pronunciar el inglés. La mami es capaz de hacerlo. Ustedes y yo sabemos que sí. Sí. Bueno, entonces retira a la mami el bloqueo. Sí. Y además, y otra cosa, a la mami le gusta cantar. Mucho. Pues vamos a ponerla a cantar otra vez. Vamos a neutralizar lo que le dijo el negro. Entonces, mientras la mami canta, que el negro le toque las congas. Entonces, mientras yo tomo jugo, ustedes pongan a cantar a la mami. Te quiero, amor, te quiero. Te quiero más que ayer. Gracias por todo tu cariño, porque me siento niño cuando a mi lado estás. Gracias por toda la ternura, por toda la dulzura que hay en tu mirar. Es una canción por cada uno. Faltan dos. Usted no puede tener preferencias. Pienso y me pregunto, ¿dónde está? Escríbeme una frase nada más. Me basta una palabra después de tanto tiempo. Te extraño tanto, Ana. Ana mía. Llorando me sorprende el amanecer. Quiero tenerte junto a mí. Tu silencio convertido en sonrisa. Quemarme en el fuego de tu ardiente caricia. Ver en tus ojos como mágico el viento. Se detiene un momento, Ana. Falta una. Perdóname el haberte engañado. Fue un error y quiero repararlo. Si a ti te he maltratado, bien, yo me hice daño, perdóname esa falta de experiencia, perdóname el haberte engañado. Listo. Bueno, bebés, parece que terminamos. Háganle una última revisión a su mami, a ver si ella ya está lista para regresar y comenzar hoy esa nueva faceta de su vida. Sí, bien. Bueno, entonces yo voy a despedir porque yo no voy a despertar a la mami. Estando ustedes tres la va a despertar yo. Olvídense. La despiertan ustedes bien feliz, bien llena de happiness por todo el body. Que le salga la happy por los ears y por la nose. Entonces me despido para que ustedes procedan a traer esa mami bien llena de alegría por todas partes. Adiós. 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 Entonces ustedes despierten a la mami, bien contenta. Mami, despiértate. Ya es hora. ¿Cómo te sientes? Con risa, pero no sé por qué. ahora tengo risa. Ah, qué rico, qué bueno. Bien. Pues voy a aprovechar que estás risueña, contenta, feliz. Okay. Y te hago la pregunta, si te cubro digitalmente, te pixelo, ¿permites compartir la experiencia? Ah, ok. Bueno, entonces voy a cortar la grabación. ¿Ah? Que no se me vea la cara. No, yo se la tapo con cuadritos. Entonces voy a cortar la grabación para explicarte cómo puedes ver el video. Ok. Bueno, ahora sí, ¿qué estabas diciendo? ¿Qué años que te me perdiste si te vas a ir así nomás tan rapidito? No, eso no puede ser. No, 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 no puede ser. Y más ahora que usted está feliz, que está contenta. Y yo vengo viendo tus videos hace muchísimo tiempo. Sí, pero no muchísimos. Yo no soy tan viejo como usted. Es que muchísimos. Y te cuento, cada vez de que veía un video de extraterrestres, y mi esposo me decía, pero hay tantos extraterrestres en este mundo que ese señor a todo el mundo le saca los extraterrestres. Y yo, pues aparentemente hay muchos. Cada vez que aparecía una persona que había sido, que venía de otro lado o algo así en otra vida. Ajá. Y mi esposo me decía, pero es que hay muchos extraterrestres, ahora nos damos cuenta que hay muchísimos. Muchísimos. Sí. Entonces, pero sí, bueno, un placer haberlo. Este número que me llamaste, ¿es tu teléfono? Sí, este es el teléfono. Pero igual, como todo el día estoy con pacientes, contesto WhatsApps, porque llamada no puedo, porque estoy... Exactamente, pero podemos seguir en contacto, cualquier cosa, sí, por medio de un mensajito, cualquier cosa. Voy a querer una cita para mi niño. El chiquito de 9 años. Mi niño tiene un carácter un poquito dificultoso, así como lo tienen los colombianos. Carácter medio fuerte. Pues póngale carácter costarricense. Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Los costarricenses somos pura vida. Tiene un carácter medio fuerte y él tiene ahora 9 años para 10. Está entrando en una etapa un poquito difícil y a veces como que se altera mucho, se sale del canasto, como digo yo. Listo. Y se está volviendo un poquito desordenado. Cuando es un poquito no es problema, el problema es cuando es mucho. No, 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 ni un poquito, porque el papá es demasiado estricto, entonces el papá no quiere ni un poquito. El papá fue militar, así que ya tú le puedes imaginar, militar en Colombia. Así que ya tú te puedes imaginar. Y no, lo que me preocupa es que tiene muchos miedos. De un tiempo para acá tiene muchos miedos. Y miedos aparentemente tontos, porque nosotros a él lo hemos dejado ser muy libre. Nosotros no le metemos a él nada en la cabeza, ni miedos, ni religiones, ni cosas de ningún tipo. Pero él tiene, por ejemplo, miedo de subir escaleras, miedo de la oscuridad, un montón de miedos que no sabemos de dónde salieron. Bueno. Listo. ¿Ya hablas con mi secretaria? Perfecto. Bueno. Entonces yo hablo con ella para que haga un campito y nos ponemos de acuerdo. Ya yo hablé con él y él me dijo que sí, que él estaba dispuesto. Listo. Porque al principio me dijo que no, pero después me dijo que sí. Listo, listo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por todo. Y que te atropelle la felicidad. Está bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.